Bé, amics, què tal? Bon dia, com esteu? Avui és dia 6 de setembre i, com sempre, així, en la seva cita obligada, així, al pàrquing de la Biblioteca Municipal de Quart de Poblet, per viure les festes en primera persona. Avui és el nostre últim dia, l'última mascletà, però tenim així pues, gent que vol compartir amb nosaltres esta festa que cada dia se fa més gran, com diuen el dia d'ahir. Jo m'agradaria presentar a les amigues que avui ens acompanyen a este set d'entrevistes, que vos dic que pues, tenim moltes ganes de conèixer-les. Elles són Verónica Celada, i m'imagino que és una amiga, esta mare? No. La teva amiga? La meva amiga. Vale. Com te diuen al micro? Amigo? Dic, a veure si és la mare, jo què sé. No, no, però estàs molt guapa, eh? Bueno, sou de la comissió de festes de Mare Nostrum. Sí. Val? Comenceu avui les festes i a mi m'agradaria que mos fareu un breu resum del que van a ser la programació de les festes d'enguany de Quart de Poblet i del vostre barri. Vale. Pues nada, en principio están todos invitados. El jueves hacemos playbas, animación infantil por la tarde. ¿Vale? Lo que será el viernes, tenemos por la tarde también animación infantil tematizada. Por la noche, disco móvil. Es lo más importante, te voy resumiendo lo más importante. Luego el sábado tenemos todo el día de parque infantil. En la noche, discoteca móvil con espuma. Y bueno, ya el domingo ya son paellas. Molt bé, o sigui, tota la festa al carrer perquè la gent pugui disfrutar. El parque infantil és acuàtic, entonces claro, para que todo el mundo que vaya a venir que se acuerde del bañador y de la toalla. Exacto. Más que nada porque... I s'agraeix, l'acuàtic s'agraeix ara perquè la calor que està fent... Dan lluvia, dan lluvias. No, el sábado dicen que va a hacer buen tiempo, entonces veremos... N'hi ha que pensar sempre en positiu. Bueno, al llarg de l'any, quines són les activitats que feu com a comissió? O només vos entreu en la festa? No, entrem en la festa. Solamente en la fiesta. No nos da para hacer... No tenemos un local base para poder hacer más actividades temáticas ni nada, entonces nos basamos solamente en lo que es el tema de las fiestas. Molt bé, i conteu-me com vos organitzeu com a associació, si teniu alguna, ni a vocal ni a president, tu eres la presidenta, sí, presidenta. Però m'imagino tindre un equip de treball, no? Com vos organitzeu? Sí, pues nada, pues cada una se encarga presidenta, vicepresidenta, secretarias y bueno... Tesoreros, gente que nos ayuda a la hora de lo que es el montaje, que es una de las bases más importantes, que no tienen ningún claro. nombre fuerte, pero en realidad sin ellos no podríamos hacer absolutamente nada. I això que diuen que sempre treballen uns pocs, això és realitat en la vostra comissió també? Perquè moltes vegades sempre és el que diuen a nivell general, eh? Hay quien siempre se caquea un poquito. Siempre tiene que haber unas dos o tres personas que guisen el bacalao. Claro, normal. Si no, no se puede llevar una comisión como se debe de llevar. Ajá. Pero colaboran mucho, la verdad. Sí, bueno, colaboran, ahí parlem, la colaboració. D'on tragueu els dinerets? De feu alguna rifa? Veneu loteria durant l'any? Sí, o... vendemos loteria, la subvención de ayuntamiento y las pequeñas cuotas que pagamos porque no las podemos hacer muy grandes. Porque pues, la gente, si no, estamos no podría... en crisis aún y hay muchas personas que no trabajan y entonces lo tenemos un poquito asequible a los ciudadanos que se quieran apuntar. Claro, pero bueno, lo así al final es que tiene que existir, si no sí, morirían de aburrimiento. Sí, claro. Y después, vosotros como veïnes de Quart, ¿participeu de alguna manera en la festa? Cuando, hombre, en la que más nos gusta, los playbacks, así como dije. A la hora de meternos en la disco móvil con espuma. Animando un poquito. En los castillos hinchables, en todo. Lo que haga falta. Lo que tenemos que hacer. Bueno, Verónica, tú portes molts anys com a presidenta, és el teu primer any? Pues, no, 5 anys ja. 5 anys? Però llevo siendo socia 25 anys, des que se fundó la fiesta. O sea, que tindràs un bon reconeixement entre el grup, perquè perquè te voten 5 anys... Sí, que no me dejan irme, sí. Però eres molt jove, sou molt joves. Bueno, aparentemente. Bueno, no direm l'edat, que les dones ja sabeu. Però bueno, m'imagino que sí que és cert que serà bonico, no?, que la gent reconega un treball... Sí, sí. Es pesado, pero bueno, a la hora luego todo recompensa. ¿Sí? ¿Cuánta gent sou a la comissió? Pues seremos unas 50 personas ahora mismo. Ah, 50 personas, molt bé. I bueno, de la festa pot participar qualsevol que siga del barri o qualsevol de Quart que s'arrime, claro. Perquè la festa és oberta, m'imagino que si feu paelles, pues tots poden tastar a la paella. Parla al micro. Desde que se fundó esta fiesta, su ley ha sido siempre de que todo el mundo puede disfrutar y todo el mundo puede asistir y divertirse con nosotros. Uh-huh. Això està molt bé. Bueno, i per cert, com es viu així a Quart de Poblet? Que bé, eh? Muy a gusto, que muy a gusto. Toda la vida vivimos aquí, sin ningún problema y estupendamente. I després dels actes que fa el consistori i l'Ajuntament, quina és la festa que més destacaríeu? Quin és l'acte que més vos agrada? La passejar, si feu algun... Bueno, San Onofre está muy chulo. Sobre todo cuando hacen el fuego, la nit del fuego que hacen en la rotonda, es precioso. Es una pasada.
Molt bé, i participeu també d'algun tipus d'espectacle, és a dir, dels espectacles infantils que oferís també l'Ajuntament, de les obres de teatre... Sí. Perquè encara que tingueu la vostra festa, doncs m'imagino que sempre la gent ixa al carrer. I vosaltres sou de participar també de manera activa. Molt bé. Mores no sou ni cristianes, no? No, no, tenemos... Sí, que justo nuestra fiesta... Porque da casualidad que coincide en las mismas fechas que los moros y los cristianos. Normal. Entonces, claro, entonces no podemos estar en los dos sitios a la vez. En tot no se puede estar. Bueno, pues per a mi ha sigut un plaer, que hagi passat per ací, perquè a més això és una finestra oberta, molta gent ha passat per a contar la seva història, i la vostra història també és important per a... El que estem fent així, que és arrimar a la gent a sa casa per les plataformes d'internet, que ara és el que està de moda, pues que vos coneguin un poc més. Bueno, xiques, pues, presidenta de la comissió i una amiga, pues ja teniu un amic, que és Carles Xova, per el que vulgueu. I nosaltres continuem així. Bueno, vos convidec a quedar-vos a la fabulosa mascleta que tindrem així, no res, eh? I nosaltres quedem així perquè anem a veure què és el que està passant a l'altra part del pàrquing. D'ací no res, tindrem més convidats que ens acompanyaran i ens contaran la seva història particular. Però que anem, estem coneguent a gent molt interessant. I si parlem de festa, doncs estem d'enhorabona, perquè a banda d'això, podeu passar, xics. Com vos deia que tenim molts convidats, ara és el moment de parlar de l'esport de quart de poblet, perquè també és molt important. Hem parlat de música, hem parlat de tradició, hem parlat de festa, però la festa, si sempre va unida en l'esport, pues ho tenim de la millor manera possible. Sabeu que dins de les festes anem a fer una activitat també esportiva, lúdica esportiva, i per a parlar-me d'això pues, tenim dos amics, quart per l'esport de la Federació d'Associacions Esportives de Quart. I aneu a col·laborar en la Holy Quart, la Holy Run. Primer aneu a presentar-se, digueu els vostres noms i així ja vos coneixeran. Hombre, en vuestra casa ya vos conocen, ¿eh? Sí. Pero que vos conecten un poco más. Bueno, me conocen a medias, pero sí. Yo soy Marcos, dirijo la asociación de Quart per l'Esport. Muy bien, ¿y tú eres? Yo soy Borja y soy el técnico de deporte base. Borja y Marcos, muy bien. Bueno, pues conteu-me, això de la iniciativa de la Holy Quart, que vos ha aparegut, porque creo que a més, desde el consistori es va a hacer una enquesta para preguntar a la gent jove qué era el que volía, y va a ser per unanimidad. Desde la teua part, desde la teua visió. Pues la verdad es que nosotros llevamos muchos años organizando eventos y que se haga un evento deportivo en las fiestas de Quart. Bueno, hacemos alguno, masterclass y tal, pero que se haga un evento multitudinario porque según me han comentado ya hay más de 1.500 personas. Nos encantaba la idea y dijimos, bueno, pues nosotros queremos colaborar. De hecho, hoy nos hemos reunido ya con ellos para ver de qué manera y bueno, vamos a estar allí dinamizando un poco la salida, ayudando con el recorrido, pues un poco esa experiencia que nosotros tenemos a la hora de organizar evento para que todo salga bien y que la gente se lo pase genial, vamos. Bueno, hem de dir que va ser una carrera curteta, perquè no se me asuste ningú, perquè a vegades la gent pensa que va fer 4 o 5 kilómetros i al final, de quin estem parlant? Sí, estamos hablando de un recorrido, dependerá un poco de dónde podamos poner el arco de meta, pero estaremos hablando entre 800 y 1000 metros. Bé, això ho fa qualsevol, eh? Sí, de hecho hay muchos niños apuntados y los niños también, se lo van a pasar todos genial. Sí, perquè això, esta festa, jo crec que no té edat, no té límit. No, en principio lo aceptan a niños, creo que se han apuntado desde los 7 años, en adelante, pues el que se anime, ten en cuenta que son 1000 metros, los pueden hacer corriendo, los pueden hacer andando, casi que los pueden hacer para atrás, porque es muy poquito recorrido, así que todo el que quiera que venga a disfrutar, que se lo va a pasar. Bueno, siempre recordem, amb roba blanca, ¿eh? Exacto. Para que agarre bé la bolseta. Bueno, y Borja, com a tècnic, conta'm un poc, quina és la vinculació vostra dins de un poquet de l'entramat de la societat de Quart? Quines activitats organitzeu? Conta'm un poquet. Bueno, pues nosotros nos encargamos sobre todo de promocionar el deporte base a todos los ámbitos municipales posibles y llevamos desde gestión de actividades extraescolares en los colegios, escuelas de iniciación, actividades dirigidas y bueno, durante los últimos años sí que es cierto que nuestros usuarios han subido exponencialmente bastante. Bueno, eso estamos bien. Sí, sí, ahora que la mismo, respuesta es muy buena. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos a más de 800 nanos haciendo deporte. Y en las actividades dirigidas, pues eso es algo que lleva mi compañero, pero creo que son más de 600 usuarios, ¿no? Ya llegamos a 800. O sea, ya no nos hemos quedado en el deporte base, sino que también tenemos usuarios. Estamos en torno a 2.000 personas entre niños y adultos que hacen deporte con bueno, nosotros. Eso está muy bien, en instalaciones municipales o actividades deportivas. Es prácticamente un 10% de la población activa. Correcto. Son 25.000 habitantes, pues sí. 2.000 personas son montes. ¿Quiénes son las actividades que fan a nivel de sport? Pues nada, de todo tipo de deportivas, pues karate, fútbol, baloncesto, todo. ¿Mm? Todo lo que podamos, nos atrevemos y ya por ello. Sí, bueno, instalaciones teniu, que ya les hem vist. Sí. Y...
Sí, son municipales, pero sí, está, gestionamos nosotros las instalaciones. ¿Y la gente que para apuntarse, qué es el que paga una cuota, tiene una cuota mensual? Sí, a ver, depende, con los niños, normalmente lo que hacen es lo gestionamos a través de las propias AMPAs, y ahí a la AMPA, nosotros junto con el AMPA es quien decide un poco cómo se gestiona, pero normalmente lo pagan con ellos. Y ya los usuarios que tenemos nosotros sí que pagan una cuota trimestral y que les da para hacer la actividad trimestral, aunque el curso es anual, pero ellos lo pueden pagar cada trimestre. Y ahí están. Bueno, eso está muy bien, ¿eh? Es una forma también de ser un complemento de la educación, que es fundamental, sí, que facin esport. Després, com vegeu el esport de quart a nivell, la proyección que pugui tindre a nivell internacional o en alguna competició que siga no del esport de base, sino que tinga ja una proyección més profesional? Pues, a ver, llevamos bastantes años sacando deportistas importantes a nivel internacional. Tenemos a Adrián Mantas en natación, a Miguel Ángel Sancho en altura, seguro que me olvido a muchos más ahora mismo, pero tenemos a mucha gente. De hecho, hace unos años sacó el ayuntamiento unas bases, unas ayudas para deportistas ya de rendimiento, uh-huh, y cada año son más los deportistas que salen y deportistas que están compitiendo a nivel autonómico, nacional e internacional, con lo que la verdad es que para un municipio de 24.000 habitantes, que es un nivel medio poblacional, está muy bien, tenemos muchísima gente compitiendo y trabajando. Creo que eso es el ejemplo, ¿no?, a seguir. Cuando un chiquet veu que un está consiguiendo es logros personales, pues eso, a part del repte personal que es anar superante, ¿no? O sea, que eso ho veureu pràcticament a diari, ¿no?, en els xiquets. ¿Com vegeu l'evolució en els xiquets? Vegeu que cada vegada m'esteu dient que s'estan apuntant més xiquets, però com evolucionen? Com, per exemple, vegeu que a d'ells els aporta al seu nivell de vida l'esport? Vegeu vosaltres aquesta evolució en el xiquet? Perquè m'imagino que esteu en ells. Hablo jo, l'has tu. Parleu, el sistema. Estàs tu ja, el deporte vas és tuyo. Sí. A ver, nosotros sobre todo en los colegios, muy bien, vemos que se asientan, vemos que repiten, eso es una buena señal. Gusta la actividad, fidelizamos, tenemos a gente joven del pueblo trabajando y sobre todo nos centramos en una educación en valores. Es decir, el propio deporte queda como un contexto. Claro, claro. Y al fin y al cabo eso, pues, le gusta a la gente, nos dan su confianza y nosotros seguimos. No, y la respuesta de los padres me imagino que será muy positiva, ¿no? Porque tendría el chiquete ocupado y haciendo una actividad que además li fa que es desarrolle, sí, com a, no, persona. Sí, no, i además, pues precisament això, eso, pare, ¿no? Sóc pare, sí, i m'agrada que la meva filla faci el esport. Claro, que salga, ¿no? Que a lo mejor tu hijo vaya, en este caso, a decir ajedrez, ¿no? Y salga y diga, ay, pues hoy hemos trabajado esto, hemos trabajado lo otro, y lo veas motivado, y que los trabajadores también, pues, están trabajando eso. Claro, correcte. ¿Y feu alguna eixida? ¿Participeu en jocs fora del que és només l'àmbit de quart? Sí, bueno, quart està en el consorcio de Esports Horta, y entonces participan en competiciones comarcales, y bueno, sí, tenemos la escuela de baloncesto, la escuela de ajedrez, la escuela de balonmano, gimnasia rítmica, algún otro también, ¿no? Sí, tenemos. Salimos sobre todo competición a nivel comarcal, todo lo cubrimos, y luego también hay alguna competición provincial y autonómica. Bueno, yo creo que lo bonito es hecho, ¿no?, también fomentar el convoy de que es chiquets estiguen sociabilizats entre ells, ¿no? O sea que... Sí, de hecho aquí en Quart se hace un proyecto que la verdad es que en el resto de municipios no se hace, y a nosotros nos gusta mucho, y es que se hace una fase local interna entre los colegios. Entonces no solo nos quedamos con hacer actividad en el cole, sino que hacemos una competición interescolar en la que los niños compiten unos contra otros dentro de una fase local con competición, o sea que no solo salen afuera a competir, uh-huh, sino que dentro también tienen semanalmente su competición. Entonces, pues lo que tú dices, no solo veo a mi mismo grupo de niños, sino que veo a los niños del resto, claro, del colegio, claro, y esa rivalidad, esa competición, sí, sí, positiva, sí, y sana que hay, gusta mucho. Bueno, y el trabajo en equipo, al final, en, exacto, definitiva, no ves un rival, sino ves un compañero. Exacto, ¿no? Y al final luego hacemos eventos que se juntan todos, mini olimpiadas, escuelas de verano, donde se juntan todos, ostras, pues con este había jugado yo tal, y es un poco, pues eso, está bastante bien. Mola, y después, desde del consistori, ¿quines ajudes rebeu? Pues... Imagina que estareu en total germanor, ¿no?, en ells, ¿no? Sí, a ver, a nivel de ayudas, nosotros lo que tenemos es lo que organizamos es a través de concesiones administrativas, es, uh-huh, decir, son no son subvenciones propiamente dichas, sino que nosotros damos una prestación de servicio a cambio de una cantidad económica. Luego sí que recibimos alguna subvención que podemos pedir por ahí, pero realmente lo que hacemos nosotros es prestar servicio a nivel municipal a través de concesiones. Pues yo creo que es muy bonito, ¿no?, muy positivo que tengas gente que se implique de esa manera amb el que tu dius, l'esport de base, que al final és el que després coneguem com les grans figures, no? Encara que només queden eixes, però que n'hi ha molta gent que es dedica a l'esport, com hem vist així. Bueno, pues, amics, moltíssimes gràcies per estar així a esta finestra oberta a la gent de Quart i de molta gent que ens veu per les xarxes socials.
Jo vos convido només a veure ja la... Ah, per cert, vosaltres participeu de la festa d'alguna manera? Sou moros, sou... ¿Vos agrada? No participamos en ninguna asociación, pero como estamos organizando la masterclass, luego ayudamos aquí en la Hall y luego estará la Volta a Peu cuando terminen las fiestas, que viene la Volta a Peu. Estamos todo el día aquí, o sea que yo creo que somos festeros del pueblo entero. Bueno, y el día 10 mos veurem en la Holy Run, ¿eh? Sí, hombre, claro que Holy sí. Quart, la Holy Quart, la que Holy serà Quart, ja... La Holy Quart. A veure si això se queda ja per a sempre. Bueno, pues amics, dos amics més que han volgut participar així d'esta finestra oberta, com vos dic, i molt content de poder raonar i conèixer un poc com està l'esport base d'esta grandíssima ciutat com és Quart de Poblet. M'ha sorprès, eh? Vora un 10% de la població fa esport de base i està dins d'aixos col·lectius tan importants. Bueno, doncs anem a veure com està l'altra part del pàrquing, que ja veig gent que està moguent-se un poquet la cosa, i ja se van arrimant per a poder viure. Gràcies, amics, moltíssimes gràcies, xics. Per a mi és un gran plaer haver tingut aquesta oportunitat de compartir aquests dies amb vostès, amb els amics de Quart i tota la gent que es veu per les xarxes socials, perquè sé que ma mare també m'està veient. Una besadeta, mare, que t'estic veient jo també així. Bueno, pues ja sabeu que per a mi és un plaer haver compartit aquests dies, aquestes hores i aquests minuts amb la gent de Quart per conèixer el sentiment del quarter i de la quartera, que mos ha contat de tot, des de que viu la festa d'una manera molt intensa. Ens han contat que la processó de Sant Onofre, la de la Verge de la Mare de la Llum, ens han contat el Crist dels Afligits, com van fer la missa solemne, la processó. Parlarem amb el xiquet Carxofa, que va ser una tradició que es va recuperar després de 13 anys. Això ja porta 13 anys i se va recuperar. I tot això amb l'ajuda del nostre excel·lentíssim Ajuntament de Quart de Poblet. Hem d'agrair pues, això, que estiga sempre el consistori ajudant. I això serà, crec jo, el secret de que la gent estiga contenta i que pugueu tindre una ciutat tan bonica com la que teniu. Per a mi és un plaer, i espero que per a vostès també, perquè bueno, ho fem des del cor per arribar a vostè, al que està en sa casa. Només agrair a vostès i a l'Ajuntament la confiança dipositada en este servidor i en el nostre equip. Jo sóc Carles Xova, un humilde presentador que ha intentat traslladar el sentiment d'un poble més enllà del que és una càmera o del que és una cadira i unes taules, i arribar a sa casa. Gràcies per estar ahí. Moltíssimes gràcies a tots, amics. Ya lo tenemos aquí. Y a Víctor Pérez, que ayer no vino. Me cago en la mano y no tengo la ficha. Puedes pasar si quieres ahora. Carlos, para ti. Home, quina alegria. Mira, Víctor Pérez ayer no vino. Una alegria. Sí, sí, que vinga, també. Sí, ho tinc ja tot preparat. Estem ja a punt, ja. Estem en directe, estem en directe. quina alegria poder estar així i bueno, com vos estava dient, jo molt agraït, molt content, molt feliç. I sabeu per què estic molt feliç? Perquè a vegades les coses ixen aixina, la màgia de la televisió, la màgia de la instantaneïtat. A mi m'han dit, hi ha una persona molt important que vol parlar amb tu. Una xiqueta que a més va ser fallera major infantil de València 2016. I està així. I és de la falla General Asensio Marquès de Solferit. I a ella li diuen Sofia Soler, que va ser fallera major de l'any passat. Com estàs? Molt bé. Guapa, que Sofia, a veure, així sou cada vegada més guapes, eh? Gràcies. M'esteu superant el llistó, ja no pot ser. Bueno, benvinguda, eh? Gràcies. Què tal, com estàs? Molt bé. Bueno, quina sorpresa que hagis aparegut així, és com un regal del cel que ha caigut així. Bueno, què tal? Conta'ns un poc com estàs vivint. Has arribat ara? És així? Vas vindre la setmana passada. Molt bé. Bueno, i conta'ns un poc, com t'agrada viure la festa? Tu eres fallera de pro, m'imagino que les falles les viuràs d'una manera que et tocarà un poquet el cor, no? Sí. Però altres tipus de festa, m'imagino així en Quart, coneixies les festes de Quart? Clar. Bueno, les coneixes, no? M'imagino. Sí. Quina és l'activitat que més t'agrada, el moment que més t'agrada de les festes? Per a tu, com a xiqueta, com a... Pues, no sé, les festes o les processions, que sempre vaig a veure-les. Molt bé, eh? Però segur n'hi ha alguna que t'agrada més. La de Gui, que és la de la Virge de la Bona Mort. Molt bé, eh? Molt bé. Bueno, t'esperem el diumenge en la Holy Run, vindràs, no? No te facis així la despistadeta, que jo segur... És que jo vull anar, però és que toque en la banda dels Moros i Cristians. Ah, clar, que toques en la banda dels Moros i Cristians. Però se pot fer compatible anar a la banda o abans a la Holy Run i després a la banda? Intentaré, a mi m'agradaria. Bueno, pues n'hi ha que fer lo que... En qui n'hi ha que parlar? En la mare. En ta mare? A veure, on està ta mare? Que vinga ta mare. On està la mare? Vine, vine, vine. Entra així, vine, vine per aquí. Mira, m'està dient la teua filla, Sofia,
que depende tú que vaya a la Holy Run o no. O sea, tenemos una oportunidad ahora. Hola, de que la chiqueta visga un momento especial, que su pase ve y me está diciendo, mira si es responsable la chiqueta, que vola anar a tocar a la banda. ¿En quina banda estás, per cert? En l'Amistat. En l'Amistat, que parlarem del seu president. Cristóbal, ¿veritat? Molt bé. Bueno, la mare de l'artista, tindrem que deixar que vaya a la Holy Run, que Sofía, per damunt de tot, és una chiqueta... No, sí, sí, fue a la de València, pero es que va a ser un poco complicado, porque es que luego tenemos comida en Burriana. Ah, teniu dinar en Burriana. La batalla de Flor d'allí, entonces, claro, hay compromisos entre... Un poco complicado, pero sí. Bueno. Bueno, claro, es que la Holy Run se tacará una miqueta, pero el viernes va a lo de los disfraces, ¿eh? O sea, vale. Que ya bueno, pues, hace todo lo que pueda. La dice que va a echar los disfraces. Yo es que me había hecho gracia que era nata a vore la Holy Run. O sea, primero tú toques en la banda. Y después los compromisos que tens en Borriana. Sí. Bueno, ahora desde el punto de vista ya, y de una manera más seriosa, ¿cómo vas a vivir el teu reinat como fallera mayor infantil? Porque me imagino que va a ser, pues, para tú un somni, ¿no? Sí, la verdad es que va a ser un somni cumplido, porque desde chicoteta yo voy a ser fallera mayor de Valencia y va a ser una experiencia inolvidable. Yo me imagino que esa pregunta te la habrán fet moltíssimes vegades. ¿Cómo es rebre la crida de en este caso del señor alcalde, ¿no? Te va a quitar y te va a decir que eres la fallera mayor de Valencia, no sé, es como si te hubiera tocado el Euromillón, no sé. Sí, la verdad es que no. A mí no me hubo fe, pero me imaginé que será así. No podía creer porque era un sueño que tenía y fue maravillosa. Bueno, yo creo que, y ahora que tenía la mare, tenía que preguntarte. Dime. La chiqueta va a vivir de una manera muy especial el reinar de como fallera mayor infantil, pero una mare como viu desde la barrera está. Me imagino siempre acompañarla y, sí, y donarle support, ¿no? En todo, bueno, ¿no? En todo, y aparte como familia fallera que somos de tradición, pues esto es, como tú has dicho, nos tocó la lotería. ¿Y cómo es para una chiqueta de una edad teixina esa responsabilidad? Me imagino que... Es fuerte. Tú estarás orgullosa, ¿no? Porque sí. Tendrás una chiqueta que ha afrontado eso de una manera... Sí. Y mírala con la tens. O sea, es que tú dices que es això. Yo creo que sería, no sé, me fique en el teu lloc, sí. Como a pare, debe de ser complicado, ¿no? Porque son mil y pico actos que suelen tener. Es duro, tiene. ¿Con le digo a la chica que está ahí en Rosegant ahí en la Yepolía, madre mía? Hola, Ferran. Ferran, tú también eres faller, Ferran. Sí. También te agradan los fallers, ¿no? Sí. Tú sí que puedes venir de la Holly, ¿eh? No me digas, tú también eres music. Bueno, este año empieza. Ah, comences, pero como educando, ¿no? Educando. Sí, molt sí, bé. Sí. Bueno, pero te espero en la Holy Run. Bueno, pues me imagino que això deu de ser un orgull per a com a mare, ¿no? Sí. Y sobre todo, ahora yo le vaig a preguntar a ta mare. ¿Quién va a ser el día que vas a veure la teua filla y vas a decir, la meva filla, después de este reinat, ha cambiado? Me imagino que no hi ha un canvi en la seua manera de ser, en la seua, sí. ¿No? Con que ha madurat. Progresivamente, ¿no? Porque vas viendo la que... Que en cada acto, protocolariamente, pues ella ya va, no le hace falta a lo mejor esta ayuda de los vicepresidentes, sino ella misma, entonces progresivamente, y ya la Fonteta, el discurso bueno, que hizo, ya... Yo vaig viure ese momento, que vaig presentar una elección de corts, y va a ser espectacular, 7.000 personas volcades, y bueno, me imagino que ese momento para tú sería también mágico, ¿no? Y, sí. Y especial, ¿no? Muy especial. Yo es que sé que ocurrís, estic aprofitant que está tan mare, porque en estas entrevistas no tenim a les mares, siempre tenim a les protagonistes. Y a vegades m'agrada saber también, escudriñar un poquito a vore qué es el que pensan les mares, porque son muy importantes, ¿eh? Sí. Es que sense ta mare no hagueres sigut fallera major, segur, porque no estarías así. O sea que, bueno, ¿y tú cómo vas rebre la noticia de que la teua filla era fallera major? Pues... ¿Te podías imaginar algo o va a ser también sorpresa? No, hombre, o sea, oías o intuías o te decían que estaban entre que les gustaban, pero bueno, todas eran válidas y podía haber sido cualquiera de sus compañeras. Pero yo recuerdo que yo fui como ET, teníamos el teléfono en una casa de unos amigos y empezó a sonar el teléfono y decía, ¡el teléfono! Porque claro, es un sueño, pero madre llegar mía. A ver qué suena es... Y como a mare, la babeta, imagina, ¿no? O sea, impresionante, pero bueno, pues muy orgullosa como madre, como fallera y como valenciana. Bueno, esperen que se pueda repetir como fallera mayor. ¿Te agradaría ser más fallera mayor de Valencia? Me agradaría, pero... hay que dichar a las de mes. Bueno, sí, muy bien. Eso es un... ¿Habéis quina respuesta más bonica? Tú no has sido fallera y ya está. No, home, no, que ya tiene que continuar la tradición. Bueno, pues yo para mí ha sigut un placer. Mare, filla y Ferran, que se ha fetit así, pero bueno, así están con todos convidados, no pasa res. No, lo primer que això és una finestra oberta y qualsevol que vulgui parlar, pues para mí ha sigut un placer estar en vosaltres. Igualmente. Yo vos convide ahora ya a participar de la mascletà, que ya sabeu,
música, festa, esport i pólvora no pot faltar. Clar, i sobretot no. Sentir de l'humor. Gràcies per haver estat així. A vosaltres. A mare filla Ferran, quin instrument has triat de la banda? El saxo. El saxo, molt bé, bueno. El saxo, bé, està bé, està bé. Bueno, pues moltíssimes gràcies. I tu quin instrument toques? El oboe. El oboe, que bonico és el oboe. Ah, esa misión, la banda sonora de la misión. Bueno, pues amics, hem tingut esta sorpresa, que no mos l'esperaven, però que, com vos dic, això és naturalitat. I qualsevol cosa que, o qualsevol que vulgui participar d'esta festa, esta si té el seu micro, la seva càmera, i la gent que mos veu, que és moltíssima. Bueno, pues per a mi, com vos dic, una sorpreseta. Gràcies, xiques. Gràcies, xic. Ferran, adeu, eh? Guarda'm una llepolia, que en la pèrdua de la... En la calor que tinc, he perdut hasta el sucre i tot. Bueno, sense tall ni res, mira, vaig a donar la benvinguda també a una altra persona que vol estar així, en este cas, és regidor de comunicació i participació ciutadana. Què estàs fent nosaltres? Què tal? Com estàs? José, t'ha pillat així un poquet, com... T'he segrestat, pràcticament. Sí. José Acosta, hola, què tal? Hola, com te diuen? Isabel Tornero. Isabel Tornero, molt bé. També eres membre de la... De l'associació Nova de Joves. Perfecte, doncs vinga, ja et vols tenir així. Bueno, doncs, pregunta obligada. Com a regidor d'un ajuntament de 25.000 habitants, el tema de la comunicació deu de ser prou complicat, no? Quines són les activitats que tu desenvolupes dins de l'ajuntament? Te vaig a contestar en castellà. Contestar en castellà, no passa res. Jo t'entenc igual, Sí, bueno, nosotros desde el ayuntamiento al final la comunicación institucional se centra en trasladar a los ciudadanos los servicios que ponemos a su alcance. Ajá. Para que ellos tengan constancia de todo lo que el ayuntamiento hace por ellos en el día a día, no solo en las fiestas en las que ahora nos encontramos. Uh-huh. Y al final no deja de ser una forma de intentar llegar a la población de una manera clara, sencilla, para todo tipo de ciudadanos, que al final no hay que olvidar que 25.000 habitantes da para muchos tipos de personas, y lo que queremos es que ellos se sientan parte del ayuntamiento y que se comprometan a ayudarnos a hacer un pueblo mejor entre todos. Bueno, imagina que les xarxes socials i l'internet t'haurà ajudat molt, no?, a l'hora de... ¿Cómo porta la gente mayor a eso? ¿Feu algún...? Sí, no, la nueva era que decimos, la era 3.0, ha llegado de lleno. Nosotros tenemos programas de alfabetización para personas mayores, como dices, y nosotros a través del ayuntamiento tenemos en marcha diferentes blogs, webs de cada una de las áreas, perfiles sociales en redes como Facebook, Twitter, Instagram, Flickr. Bueno, al final el abanico es muy grande y nosotros lo que queremos es alimentarnos de esas redes sociales para tener un mayor alcance. No, sí, primer formar a la gente, es, para que después puedan ser... Añadirlo a las viejas herramientas de comunicación, como son publicaciones impresas, uh-huh, radio, televisión, es muy limitado a nivel en la política local, y las redes sociales nos ayudan como complemento, un gran complemento, porque su alcance es muy amplio. Bueno, he visto en Facebook incluso que pengeu algún tipo de tutorial para que la gente en cada moment puga participar de manera pràcticament des de casa instantània. Claro, cuando hacemos cualquier programa de participación, como han sido en este pasado mes de febrero o marzo los presupuestos participativos, nosotros desde el ayuntamiento no nos limitamos a poner a su alcance esas herramientas, sino que le explicamos cómo hacer un buen uso de ellas para que la mayor parte de la población pueda participar, pueda colaborar con nosotros en esa toma de decisión política. Yo creo que es molt important, ¿no?, el poder aplegar quan més canals millor, ¿no? Sí, al final lo que se intenta es que la institución llegue a todo el mundo, llegue de una manera clara. Nosotros queremos ser lo más transparentes posibles. Hoy en día, por desgracia, no en todas las instituciones es así, no en todas las administraciones. Y nosotros lo que queremos es eso, tener una identidad de transparencia, ser claros, concisos y llegar de una manera clara a la gente. Yo creo que eso a la larga es la fidelización, ¿no?, del ciudadano. Sí, al final es la meta a la que tenemos que ir todos encaminados. Claro, correcto. Bueno, y yo os decía que yo me estoy quedando alucinado en las chiques que n'hi ha en Quart de Poblet. Si ya eran guapes les altres, ahora esteu superando. Te lo digo en serio. No sé si será el agua o esteu donant algo así. Esa no, no, Frank, están bien por ahí. Bueno, pues conta'ns quina és la teua participació en la festa i com la vius, com la vius. Vale, jo també vaig a parlar en castellà. No passa res, jo t'entenc igual. Vale, yo vengo como corporación de la nueva asociación de jóvenes que hemos creado para el Quart de Poblet.
para integrarnos de una forma más activa en toda la participación de fiestas, actividades, etc. Este año, por ejemplo, lo que hemos comenzado y más hemos incitado es a participar en los jóvenes con más pues en el Carnestoltes Choves, por ejemplo, porque este año, por ejemplo, la bebida tiene que estar más controlada, hay que tener más responsabilidad sobre eso. De hecho, hemos incitado a más participación con premios, sin necesidad de la bebida por medio, una cabalgata sana, divertida y entusiasmada para la gente que venga, se disfrace y disfrute. Un consumo responsable. Además, también hemos hecho paellas, que las paellas las lleva el Consejo. Este año ha sido una participación más iniciada por el Consejo de la Juventud. El Consejo de la Juventud ha querido hacer suya esa actividad, ha intentado hacer más la propaganda de un consumo responsable, que somos jóvenes y tenemos diferentes formas de divertirnos y no es necesidad de beber para disfrutar. Y sí, això mantindre l'ocasió de parlar en Consue, i mos ho comentava arran d'això, de les novetats i d'este decàleg, no diré decàleg, però sí estos punts que mos avui en dia de cuida l'entorn, no és no, conviu i respecte. Jo crec que això és una iniciativa molt bona, i si així de vosaltres, encara millor. Claro, porque nosotros, por ejemplo, habían discomóviles, etcétera, pero necesitábamos actividades donde el ocio, la participación y todo fuera más sencilla, sin necesidad de involucrar el alcohol, por ejemplo, en el Carnestoltes, para activar más a la gente a que venga, disfrute y se apunte. El ayuntamiento ha participado integrando un premio individual y un premio grupal a los mejores disfraces, para que así la gente se interese más para asistir. En paellas lo mismo, o sea, ahora en la integración de poder hacerse concursos, de participar sin necesidad de nada más que tu diversión y tu presencia, sobra. No, jo crec que, i a més, mira, el fet només d'haver vingut els dos junts és molt significatiu. Això és perquè n'hi ha germanament, n'hi ha bon rotllo. Jo li preguntava ahir a Bartolomé que com era de difícil coordinar 22 col·lectius, però encara, jo veig que encara n'hi ha més. Deu de ser molt difícil, no? Però al final, és que Bartolomé ho veia tot fàcil, o sigui que... T'ho dic a tu també, José, ara que te tinc, com ha sigut la resposta de la gent i de la gent jove, que jo crec que és un exemple a seguir, no sols així, en otros lugares también, ¿no? Como te decía, intentamos integrar a todos los colectivos de la sociedad, del pueblo, y los jóvenes obviamente forman una parte muy activa, los hemos intentado involucrar, no solo dándoles la oportunidad de opinar, sino de participar con nosotros, de involucrarse. Ahora mismo están ellos dinamizando toda la campaña de recogida de inscripciones para la carrera Holy Quart, todo el tema del Carnestoltes, perdón, que comentaba Isabel, de las paellas y demás. Al final es una manera de que ellos, haciéndoles partícipe, lo vivan de otra manera, vean las dificultades que entraña organizar cualquier evento de este tipo para tantísima gente, y al final es una manera de trabajar juntos y crear unas fiestas agradables para todos. Mira que es difícil en els temps que corren trobar un ajuntament i una localitat que treballi així, no? Però és que me sorprèn a nivell personal. I jo crec que ahí està el futur, no? El futur és educar. Educar y educar directamente. Y enseñar, porque desde ahora, desde un punto más de dentro, estamos viendo lo complicado que tú quieres una propuesta y no es que te quejes por las redes sociales, etcétera, como una persona joven, sino que tienes la integración de poder hablar con un concejal, decirle lo que queréis, tener un trato más directo y que realmente puedas hacer algo que te gusta, que si tú que te quieres involucrar, el ayuntamiento está dispuesto a colaborar. Claro, si vos mejorar algo tendrás que diros, si no connection. Claro. Sí, nosotros hemos mantenido reuniones periódicas con ellos, en las que se constituyeron como asociación, se comprometieron a ayudarnos en todo el periodo de fiestas, lo llevan haciendo fantásticamente desde hace dos semanas, confiamos en que estos 4 o 5 días que quedan lo hagan de la mejor manera posible y seguro que hemos abierto una vía para que en futuras ediciones de las fiestas de nuestro pueblo ellos y ellas, porque no solo ellas, sino hay muchos compañeros también. Claro, ella concretamente sí que está durante el año en el ayuntamiento trabajando con una beca de colaboración, pero el hecho de estar ellas involucradas han conseguido que sus amigos, sus conocidos se involucraran también y se ha formado un grupo de jóvenes muy interesante que confiamos que nos siguen ayudando. A mí, José, ho havia dit al principi, soc representant d'una nova, diguem, d'un nou col·lectiu, no?, que s'havia creat. Això és molt bonico, de veritat, vos felicito, vos felicito de cor. Perquè a més està ahí, la voluntat de la gent és poder al final participar
activament de lo que al final som tots, no? Que l'Ajuntament som tots. Bueno, això és el que diuen. Bueno, pues moltíssimes gràcies. I bueno, a tu sí que te veurem en la Holy Run, no? Sí. No, i ets també, no, José? T'estava dient com venen les noves generacions, eh? Venen, se fan fort, eh? Molt fort. Pues jo m'alegre moltíssim. Bueno, pues amics, altres dos amics que han passat per ací, per aquest set d'entrevistes, perquè no sé el que ens faltarà, porteu un rellotge, que ens falta per a... Menys 10. Pues 10 minuts per a que comence la mascleta d'avui, ja sabeu, dispararà xiquitín. Esteu tots convidats a seguir-la per la xarxa social, també vos he de dir que en el canal 33, 37, des de la TDT, ens podeu seguir per la FTV, FTV València. Bueno, pues moltes gràcies, amics. I tenim altre amic que també vol compartir amb nosaltres, que l'estive gent. Però és que ell no necessita ni presentació, perquè és un autèntic crack. Hem parlat de comunicació i ell no, pràcticament no necessita ni presentació, perquè és un dels DJs més reconeguts a nivell mundial. Des dels països del nord als països del sud, Espanya sencera recorrent-la durant tot l'any. Un dels DJs més prestigiosos que té la nostra comunitat, i damunt és de Quart de Poblet, i no anem a perdre l'oportunitat d'entrevistar-lo. A banda que és bon amic meu, que li diuen Víctor Pérez. És un crack de la música, a banda del sentiment que té per la música. No sols és un DJ de punxar, que la gent pensa que és això, a vegades n'hi ha un sentiment contrari al que és un DJ. Perquè aquest senyor és creador, a més, van tindre l'ocasió de fer un fantàstic espectacle, es deia Electrodrums, en Amores, en el grup Amores, i va ser fabulós. Conta'ns, amic, que ara te toca a tu, perquè tu també tindràs participació en les festes i, a més, amb responsabilitat, perquè portes dos espectacles fabulosos, no? En primer lugar, gracias a todo el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Quart de Poblet, puesto que es el tercer año que estaré. Dicen que nadie es profeta en su tierra, yo empiezo a ser un poquito, gracias a los vecinos de este pueblo, que el cual me encanta y siempre llevo a donde voy. Y digo muy orgulloso, digo, de Quart de Poblet, y me dicen, ¿eso dónde está? Yo, pues mira, está donde está el aeropuerto y la base de la ONU. Es verdad, cuesta, porque a veces no aparece Quart de Poblet, por desgracia, hay que luchar eso, reivindicarlo. Y debo dar las gracias, insisto, a todo el equipo del gobierno, empezando por Carmen, Bartolo, Carmen, y al resto de concejales y a los vecinos, y estaré por tercer año, ¿no? Y lo cual me enorgullece muchísimo, y para mí es una gran ilusión, ¿no? Porque haber tocado el Teatro Principal de Valencia, por ejemplo, ¿no? Y no en tu pueblo, era muy difícil, ¿no? Pues sí, este año, el tercer año, estaremos después de la Orquesta Pache, que es fantástica, la recomiendo. Grupo Pache, fantástico, fabuloso. A mí me encantan, y debo decirlo, y son muy buenos. No sé si seguirán siendo los mismos que eran cuando fundaron. Sí, son los mateixos. Ah, mira, anoche vi los Serenade, y no son los mismos ya, ¿eh? Ay. Pues imagínate, ¿eh? Qué años los Serenade llevan. Y bueno, pues decir sí, que la conec prou la Serenade, ¿eh? Moltíssim, que son d'Alcira. D'Alcira. Pero tienen más de 25 años, no sí, tienen sí, que ver no, ya, han cambiado, de ahora. Han cambiado. Bueno, pues decir que estarán a Pacha, aquí en la biblioteca, es entrada libre, aquí justo al lado de la parada del metro. Empezarán ellos aproximadamente sobre las 12. Es viernes, pero ya es sábado, porque a partir de las 12 de la noche ya es sábado. Es día no. Pero es el viernes. Con lo cual, cuando ellos finalicen, empezará ese homenaje a la música Remember, un poco a la discoteca, un tributo que estaba aquí, a escasos metros de aquí, se llamaba Topic, antes fue Las Vegas. Mucha gente del pueblo se conocieron ahí, ahora son matrimonio, y es una excusa para salir. Todos quedan, cenamos y luego nos vamos a bailar un ratito ahí. Música de Remember, un poquito 80s, 90s, y la verdad es que se ha consolidado, es una fiesta que a mí me encanta que se haga, ¿no? Es una excusa para salir ese público. Y cuando finalice... Primera vez. Y justo cuando finalice, pues acto seguido, finalizamos aquí, nos vamos al fantástico Rock Music, que estaremos ahí en la calle La Coca-Cola al final. En la avinguda del Mediterráneo, pero hay otra que vindre. Exacto, hay otra faceta, será con la gira nuestra de Bacanal Ibiza, junto con tu camión, el trailer, que es fantástico el sonido, y todo el despliegue que lleva Bacanal Ibiza Tour, junto con mis compañeros Vicente Ferrer y la productora UFV, junto con la tuya, que va a ser un espectáculo, el cual no voy a contar nada y tienen que venir a verlo, y va a ser espectacular. Qué bonito que en una mateixa nit se puguen barrechar dos estilos de música tan diferentes, y sobre todo el poder que tiene la música, ¿no?, para convoyar a la gente. Espectacular. La verdad es que sí, yo estoy súper contento que sea realidad ese aquí en Quart de Poblet todo ello. Imagínate, hoy estoy en Puzol, ayer estaba en Villena, el sábado estoy en Sueca, y poder estar en Quart para mí es súper emocionante. Bueno, ¿y cómo se planteja? Porque encara no se acaba el estío, tú tendrás molt de treball, ¿eh? O sea que, contas un poco quién va a ser la teua agenda de treball, que sé que es molt extensa. Bueno, pues acabo de decir, ayer estoy en Villena, esta noche estaré en Puzol, en las fiestas de Puzol. Mañana es jueves o viernes. De maya creo que hemos tocado así, ¿no? El sábado estaré a primera. No, de más set. El sábado estaré con Ricardo Caballer y Ricasa, que son los que me han tirado hoy la masqueta aquí, haciendo un piro musical, que es un antes y un después, un homenaje a la ruta de Valencia,
con lo cual os lo recomiendo también en las fiestas de Sueca, y cuando acabe continuaré en Villena y haremos más cosas, estaremos en Ibiza también todavía, no hemos acabado la temporada, y un montón de fechas que no podría haber de memoria porque me lío, las lleva VCV, pero sí que os recomiendo que estén en las fiestas de Quark, que es lo más importante ahora mismo. Vale, bueno, pues ya se ve VCV y Producciones La Unión, que portará el tráiler Scenari a la Bingo del Mediterráneo. Víctor, tú a banda de DJ, tens altres facetes, i sé que tu portes una associació on intenteu convoyar a tota aquesta gent que té una passió, que és la passió per la música i sempre per l'oci, no? Conta'ns un poquet aquesta faceta teua de... ¿Como a promotor o como a...? Estoy en Fotur y en ProDJ, lo que hacemos es asociar los productores, los DJs valencianos y artistas, y reivindicar un poco nuestra presencia en los actos y en las instituciones que nos den cobertura, nos apoyen. Y desde luego, si hay alguien que lo está haciendo bien, es la Agencia Valenciana de Turismo, secretario autonómico Francesco Lomeri, y todo su equipo. Desde la Agencia Valenciana de Turismo, el secretario autonómico, que es su presidente, o sea, su secretario autonómico y el presidente, ¿no? El director, con lo cual agradecemos que ojalá el resto de instituciones apliquen ese ejemplo y lo copien por lo menos, ¿no? Y lo estamos haciendo ahí bastante bien, hacemos una colaboración bastante conjunta y estamos súper contentos de ese trabajo. Víctor, el futuro de la música electrónica y el mundo de los DJs a la Comunidad Valenciana, ¿cómo el ves? Porque siempre ha sido pionera, ¿no? Y siempre ha sido puntera la Comunidad Valenciana, ¿no? Lo has dicho tú, siempre ha sido pionera, lo único que necesita es apoyo de las instituciones, los medios, más ayuda y sobre todo que los medios de Valencia crean en ellos y les apoyen. Lo que no puede ser que, por ejemplo, en Mare Nostrum, Medusa o en El Sound participen artistas valencianos y los periódicos no les den cobertura, ya ven solo de Steve Aoki. Si no apoyan a los artistas valencianos, ya sea un músico, un cocinero o una charanga o una banda de música, un DJ, los medios no les dan cobertura, nunca llegarán a ser tan importantes como los de fuera. Y son igual de buenos o más. Bueno, Víctor, jo que sé que tu també t'agrada molt el tema de les xarxes socials, què te pareix que puguem estar fent aquesta retransmissió via streaming per a tots els hogars i tota la gent que mos vulgui veure via internet? Perquè això del mòbil i veure coses en el mòbil, això és de moda, no? Està de moda. Es todo, sí. Ahora mismo lo que estáis haciendo para mí es fundamental, es una forma de llegar a todo el mundo, esto no tiene barreras y es el mejor medio de comunicación y de marketing, con lo cual no solo la gente joven, todo el mundo, y no es el futuro, es el presente. Correcte, estem parlant de present. Víctor Pérez, moltíssimes gràcies. Quarter de Pro. Home, no podia deixar passar l'oportunitat d'entrevistar-te, saben que és així. Segona, ja no mos queda res. Víctor, a disfrutar de la... Cuál es chiquitín, de Quart de Poblet también, ¿eh? De Quart de Poblet, correcte, també Quarter. Y el sábado estaremos con ellos en Sueca. Vinga, enhorabona, bonico. Moltíssimes gràcies i que tingues molta sort en la teua carrera, que ja saben que és molt prolífica. Bueno, pues seguim amb música. I ara sí, tercer avís i ja tot preparat per a que comence esta última mascletà del dia 6 de setembre. A carrer de Ricassa dispara Chiquitín de Quart. Bueno.
Vea, mix espectacular, el que acaben de vore, el que acaben de viure. Encara estem consternats, perquè evidentment és molt complicat quan mos entra el vent de llevant, molt complicat oferir-los alguna imatge que ens pugui servir, però bueno, ahí tenen, ara sí, ja la gent ja està retirant-se. Ah, va la Holly, molt bé! Gràcies, guapa. Veus quina sorpresa, la mare mos ha dit que va la Holly. Però que estic molt content, mireu. He parlat amb la mare de Sofia i al final li deixa anar a la Holly Run. Que també vos esperem aquest dia, ho gravarem i després vos passarem un, com se diu, after movie del que va ser aquesta festa. La festa del color, ja sabeu, una tradició hindú que ens hem portat així, farem la Holly Quart i esperem que no sols tinga una edició, sinó tinga moltíssima vida, moltíssima vida amb les festes de quart. I d'ací no res, tindrem una altra convidada de luxe que vol participar amb nosaltres, que vol viure la festa, i crec que m'ho han dit, però no sé si estarà per ací. Hola, Bartolomé, què tal? Estem en directe, vine, Bartolomé. A mi m'agradaria, mira, Bartolomé, jo crec que ja estàs ací, ja que estàs ací, ara tenim que fer un balanç, no, Bartolomé? Bueno, què tal? Pues sí, m'ha agradat molt l'entrevista d'Irme, m'ha agradat molt. Sí? Va estar molt natural i molt simpàtica. Hombre, siempre uno que está en quart, que está en su casa, está en su pueblo, está siempre muy natural. Hombre, yo me voy a estrobar como en mi casa igual. También te veo natural, también te veo natural. ¿No? Bueno, ¿has vist lo que es el món de ficar una càmera, un micro, on la gent puga passar i expressar-se? A mí me ha sorprendido lo de Sofía, ¿no? Que haya vingut y la han conegut, sí, bueno, pues mare. Estábamos porque nos habíamos comprometido con ella que firmara en el libro de honor del libro del Ayuntamiento de Quart de Poblet, que yo creo que se lo merece, la primera fallera mayor infantil, que no es de Valencia ciudad, que no es del Cap y Casal, pues resulta ser que es de Quart de Poblet. Para nosotros es un orgullo desde que salió y por tanto teníamos, además de todo lo que hemos hecho durante estos años, teníamos un poco el compromiso de que sellase su paso por el Ayuntamiento en el libro de honor. Pues, y estando ahí, como tú bien dices, sí, sí. Pues bueno, oye, estamos aquí, estamos en fiestas y tenemos un set de donde está entrando y saliendo todo el mundo, pues qué menos que quien ha sido una fallera mayor infantil de Valencia. Además, yo creo que los valencianos y las valencianas han quedado un muy buen recuerdo de Sofía, de la naturalidad y cómo ha representado a las falleras mayores infantiles de esta época. Yo creo que era imprescindible que pasase con algo que ya está empezando a consolidarse, que ya se ha consolidado también gracias a ti. No, yo fui lo que pude, yo sabes que intenté aportar la meua... Que ese set que pueda tener voz y que esa voz pueda salir del pueblo y que salga por las ondas de las tecnologías de la comunicación que hoy tenemos. ¿Y sabes el que me ha conseguido, Bartolomé? Ens acaba de dir la mare que va anar a la Holly Run, Sofía. Sí. Veus, sí. Ho han aconseguit des d'ací. Van a ir muchos padres y muchos hijos juntos. Ten en cuenta que a fecha de hace un rato creo que hemos tenido que pedir de nuevo camisetas porque nos estábamos quedando cortos y yo creo que vamos a estar por encima de los 2000. Quin plaer, no, Bartolomé, quan la gent respon d'aquesta manera a una proposta que ells d'una manera natural, sense imposició de cap tipus, sinó que és el que ha decidit la gent. El pueblo para el pueblo soberano. Eso es que paráis que siga. La gente joven fue quien decidió poner en marcha esa. Pudiéramos poner en marcha esa Holly Round, esa Holly Quart. Y por tanto, eso es lo que hemos hecho. Y hay que, como decíamos ayer, hay que trabajar y hay que gestionar el pueblo contando con la ciudadanía. Y por tanto, eso es una respuesta, un ejemplo de lo que es trabajar conjuntamente. Pues mira, yo, Bartolomé, ahora que te tinca así, te tinca agrair. Pues la confiança que has dipositat en nosaltres, perquè nosaltres sí que t'ho vaig proposar d'una manera també molt natural, molt senzilla, sense ànims de fer grans coses, perquè ara no estem també per derrotxar ni que la gent vegi això des de sa casa, però d'una manera molt natural i molt senzilla, com has vist, i molt d'anar per casa, pràcticament, hem convidat a la gent a que participi de la festa de manera activa. Jo crec que la gent des de casa ha conegut els arrels de quart, tota la gent que participa, i sobretot una cosa molt important, que he deduït jo del teixit, com tu deies, del teixit de la societat de Quart. Estan molt contents de viure a Quart i se senten molt participatius de l'activitat que fa l'Ajuntament. Per això estic molt orgullós. Te felicito también por tu trabajo, porque además he de decirte que no solo el primer día se interesó cadenas de televisión de ámbito provincial autonómico que han conectado, sino también hay otras cadenas que han mostrado interés y que querían entrar ya a conectar, pero hoy es el último día, ya el año que viene empezaremos a planificarlo, donde tal vez incorporaremos toda la semana para que sea mucha más gente y mucha más tú sabes que puedes contar en nosotros, para lo que voy yo me he sentido con un mes he vingut molt a gust a treballar
I per a mi no ha sigut un treball, Bartolomé, ha sigut un regal. Pues yo siempre voy a agarrar como un regalo, te lo digo en serio, Bartolomé. Muchísimas gracias en nombre de la corporación y del municipio de Cuari. Creo que por aquí tenemos también a alguien que no lo había presentado. Pues sí, yo pero te quedes, la... no te quedes, claro, que ya despedimos. Está si aquí la presidenta de las Clavariesas de la Virgen de la Buena Muerte, pero así y amiga, el micro. Y por tanto yo voy a cederle ese espacio, ese protagonismo para que ella me cuente cómo lleva el día. Bartolomé, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Qué blanquís venido, qué guapos. Ay, y la pañol... el uniforme oficial de y la el mocaor, y el mocaor, El grogué, que es el color de la clavaria nostra. ¿Cómo estás, guapa? Pues contenta, feliz, la pues mascleta la heu sentit. Preciosa. Més feliç estic jo de tindre-la tu així. I que tinguessis ese somriure. Bueno, avui era una responsabilitat molt gran, Bé, tenim que quedar bé, però tenim... Tenir la categoria de ser les últimes i així no podem dir, afixi-vos un poc més de pólvora que tenim que guanyar. Bueno, com es viu per a tu com a clavariesa una festa tan gran com la que teniu? Jo crec que deu de ser pues un honor, en, no? En emoció i en molta alegria, perquè és una festa que s'havia perdut i han tornat, ja fa 10 anys que han tornat, perquè aquesta festa era molt antiga. Molt se para un poquet i ja des de fa 10 anys pa que així va fent-se. Bueno, necessitem sempre gent que tiri un poquet del carro, no? Claro. En la vostra clavaria, igual que hem parlat en moltes comissions, està el dit ixe de que sempre treballen uns poquets. En la vostra és igual... No són molts els que treballen, la veritat, però tenim la sort que els que fem les coses no ens critiquen, estan sempre conformes, no hi ha cap problema, tot és bé, així que igual té. Bueno, anava a dir-te, quin és l'acte que més t'agrada, però sobretot m'imagino que parlaràs de l'acte que esteu implicats, no? Que és en la vostra processó. En la vostra... La processó és el més emocionant, és el més bonic. Bueno, i també teniu però a Sant Onofre, teniu a... Tenim a tots els sants, els de l'última van afegint-se cada dia el que hi ha estat i és una provesa bonica, ens acompanyen les falleres majors de Quart i els presidents, ens acompanya la casa, el centre andaluz i sí que és la comunió i està molt bé. I després la festa nostra es comença en la cabalgata, que això fa un crit a la gent del poble, va, que ja estem així, i això se fa el divendres antes. I bé, quines activitats feu més per al poble? Doncs pues fem la cabalgata, que la comencem el divendres passat, i fem l'exaltació a la Mare de Déu, que se fa per la nit, i fem una convidaeta en la porta, en la placeta, amb estela fresqueta i unes pastetes. No falta el dinar, que no falta el dinar, el veure... Bueno, estem en la Mediterrània, és normal. Que t'estan xivant alguna cosa, t'estan xivant... Les albaes, per favor. Claro, les albaes. Home, més tradicional que això. Que les dediquem a les clavarieses, enguany les que fan 50 anys mos acompanyen. Ai, que bé. En la provesó i a nit estigueren, cantaren una albaeta elles. Bé. Molt bé. Quants membres sou de la clavaria? La clavaria són 36. 36, molt bé. I un any falla alguna, s'apunta una altra, però per ahí està, 35, això. I bé, ahí estem, tot allà, bueno, treballant, venent d'hoteria i treballant... Ai, això, és que si no, no n'hi haurien cacauets per fer la festa. El tragueu tot de la loteria o feu altres coses? Fem una cota, però és xiconina, una cota xicoteta. I el més és tot de la loteria. Bueno, i l'Ajuntament que mos... L'Ajuntament mos ajuda. Bueno, ja hem vist el que li estava dient a Bartolomé, jo crec que... sou part de l'Ajuntament al final. Claro. I sou els que feu que aquesta tradició es mantinga viva, si no fora per vosaltres. Si no fora per l'Ajuntament, ja no per la subvenció que ens dona per fer la festa, sinó per les facilitats en tot. En la policia, demanem un entaulat de caires, pues... Pues per això estàs contenta, clar que sí. Sí que col·laboren. Podien col·laborar un poc més. Bueno, això sempre volem el més. Però bueno, mira, el sentiment general de tota la gent que ha passat per així, per aquesta taula, és que es viu molt bé a Quart de Poblet. Sí. I acabem ja pràcticament la connexió en el que tu em vas a dir. Com es viu en Quart de Poblet? De categoria. Ah, ahí. De categoria. Vale. Bueno, moltíssimes gràcies, guapa. Vale. Bueno, i a vostès, amics, moltes gràcies per tot. Ah, no, que no ha acabat encara. Val, perfecte. Doncs pues vinga, passa. Dani Jaén. Correcto. Vale, Dani Jaén, Associació de Moros i Cristians. Bueno, hem de dir. Adéu, guapa, Carmen. Moltíssimes gràcies. Adéu. Bueno, és que estem rodejats d'amics i al final això és un com vos dic, que passen, mos saluden i nosaltres som naturals. Bueno, Dani, Associació de Moros i Cristians, una tradició jove, pràcticament. Sí, 30 anys.
30 anys, és jove, perquè si comparem amb altres pobles, però sí, bueno, sí. El pregó es farà demà, dijous, correcte, el pregó dels moros i cristians, i bueno, conta'm un poc, quantes comparses sou, com vos distribuïu, mores, cristianes, conta'ns un poquet, Dani. Sí, ara mismo somos 4 comparses mores, Faitanar, Ali Ben Bufat, Alma Jaben Jové, Yusun Kaba y 3 comparsas cristianas. Este año apareció una nueva comparsa cristiana. Los cristianos están los más veteranos, los piratas. Luego tenemos a Guerreros de Cid, que es van a cumplir 5 años el año que viene, me parece. Y este año ha aparecido Cruzados. Ajá. Y bueno, es sobre todo gente joven que se está uniendo a la fiesta y que esperamos que bueno, se siga uniendo más gente joven y esto vaya hacia adelante. Bueno, ese es el futuro de la fiesta, ¿no? Me imagino, ¿no? El sí. Germen. Per ser, me comentaban que va a ser fa poc que se incorporaran les dones desde el de la participación. Correcto, mods, hace 3 años, la verdad que, bueno, quizás a lo mejor por tradición o por costumbre, siempre era habitual que fuesen, por lo menos aquí y en muchos otros pueblos, que el capitán moro fuese, o capitana cristiana fuese un hombre. Ajá. Pero hace 3 años, la comparsa Feinalar, que es a la cual pertenezco, pues dio ese paso de romper esa barrera y tuvimos la primera capitana cristiana en Quart de Poblet, a la cual le siguió otra capitana, perdón, una capitana mora. Ajá. A la cual le siguió otra capitana mora el siguiente año y este año rompemos la barrera en el bando cristiano y tenemos una nueva capitana cristiana. Mira que siempre me queda mucho la atención con parleu dels moros y dels cristians. Siempre ni un ser pique, ¿no? Ahí en el... Bueno, sí, hay un pique, pero al final siempre sabemos que ganan los cristianos. ¿Cómo es decidís un para ser cristiano o moro? ¿Por qué un son moros y los otros son cristianos? Es que yo no lo antes mai. Bueno, yo creo que es a gustos. Al final es la forma de desfilar de los cristianos, la forma de desfilar de los moros es diferente. Pero también al final, dentro de cada comparsa es el círculo de gente con el que te mueves. Mucha gente acaba simplemente por la gente con la que está en una comparsa o en otra. Uh-huh. Y otros simplemente pues, porque le gusta más le llaman más los trajes, le gustan más las marchas moras o las marchas cristianas. Correcto. Al final son muchos aspectos de la fiesta que cada persona pues, es diferente y tiene una, claro, una por la que decidirse. Dani, parlant de música, sé que les societats musicals de Cide Quart colaboren en vosaltres, ¿no? Correcto, sí. Ya en mañana, por ejemplo, tenemos el Pasacalles, ah, ¿vale? Una recogida de todas las comparsas, donde antes de que se realizara antes del pregón. Nos reunimos varias comparsas o desde la asociación salimos de aquí con los estandartes y hacemos un pasacalle por todas las comparsas, recogemos a todas las comparsas. Ajá. Y entonces ya venimos aquí al castillo que ya estará montado y se realizará el pregón. Muy bien. Conta'ns quiénes son, para hacer un chico de programa y comentarle igual a la gente que nos veo. Bueno, pues esta noche comenzamos con una cena de todos los asociados, donde ya nos juntamos para ya empezar a coger fuerzas para mañana, donde mañana por la mañana ya tendremos un momento importante, que es el montaje del castillo. Y más con esta temperatura que hace mucho calor, es un acto... Será complicado. Que acuden todos los festeros que pueden y a mí me gusta mucho, no fallo y es muy bonito. Una vez lo acabamos de montar, pues ya se queda todo preparado para por la noche el pregón, que esté todo listo. Luego por la noche, bueno, se cenaremos cada festero en su comparsa y una vez acabado esto nos reuniremos aquí a realizar una disco móvil ya para coger el ambiente de fiesta y juntarnos todos. A la cual puede venir cualquier persona del pueblo y, uh-huh, y sin ningún tipo de problema y esperemos que se unan a la fiesta. Mañana ya tenemos por la tarde, ¿vale? Tenemos un acto ya bastante... Yo también agarré chulla, que no te pienses tú que el 5 tenga acá, porque me tienen que decir lo que va. Sí, el viernes por la tarde tenemos un acto bastante importante que ya es el alardo, la estafeta y la embajada mora, ¿vale? Es un acto ya muy emotivo a la que cada año viene más gente y bueno, empieza un día importante sobre todo para mí, para el bando moro, que es el que conquistamos la plaza de Quart de Poblet. Y están las excelentes embajadas que llevamos preparando durante todo el año para que la gente la disfrute. Después de la embajada continuaremos con la fiesta y bueno, ya nos reuniremos todos los festeros y toda la gente que se quiera acercar y continuaremos con la fiesta por la noche. Sobre todo luego vendrá el sábado, que es quizás el día más importante para los festeros de los moros y cristianos y esta asociación. Y lo empezamos con un acto muy emotivo que llevamos haciendo varios años, que es la visita a la residencia del Amparo, a la residencia de tercera edad, donde los festeros y los capitanes nos juntamos todos juntos. Vamos con una de las bandas de pueblos, otro de los actos en la que las bandas locales
nos ayudan y vamos a la residencia y en el patio allí con todos los las personas mayores, pues hacemos un acte molt bonico y sobre todo que también participen de la festa. ¿On será además el pregó per convidar a la gent perquè pugui vindre? Sí, aquí en el castillo, aquí detrás de la biblioteca. Biblioteca, molt bé. Y bueno, ¿a quina hora serà per a també avisar-lo? A les 8:30. A les 8:30. Vale, les 20 hores. Pues poco más, simplemente el sábado ya tendremos para finalizar. Sí, 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 acabo. Por la noche, ¿vale? Quizás el acto más importante de todos, que es el desfile, ¿vale? Donde ponemos todo lo que el trabajo y el esfuerzo que hemos estado haciendo durante todo el año desde la asociación para que lo disfrute el pueblo sobre todo, ¿vale? Que todos los trajes, las bandas de música y los boatos para que lo disfruten las y para acabar ya el domingo. Por la mañana tenemos el desfile infantil, que este año hay una pequeña variación, una importante variación, en vez de hacerlo por la zona habitual, que es la calle de Joanot Martorell, que es la que sube desde la Casa de la Cultura hasta la rotonda, ¿vale? Lo realizaremos desde la Avenida San Onofre, desde la ermita hacia abajo, también porque es con este calor se nos está haciendo muy pesado estos últimos años y creemos que esta ruta, además de para la gente, mucho más cómoda y más fresquita, claro, sobre todo los niños. Claro, imagine que ho passeu malament, cuando vais de esos tranches se sí. Te que pasar muy malament. Y bueno, y para acabar ya, el domingo por la tarde es la embajada cristiana, el alardo y la estafeta, y la batalla final, donde los cristianos pues vuelven a recuperar esta plaza. Es que la historia no lo pueden modificar. Estaría bien alguna vez que guanyaren ells, pero sí. Bueno, pues Dani, ha sido un placer. Igualmente. Espero que tengan unas buenas festes, bon pregó, demà arranquen les festes dels moros cristians. Sí. Y bueno, pues convidar a toda la gente que ho visga de la manera que ho viviu vosaltres. ¿Cuántos sereu en total? Hay alrededor de 200 para arriba, no te sé. Això n'hi ha que creixer, té que creixer molt. Bueno, y me imagino que también rebreu alguna visita de festes ya consolidades, como Alcoy, l'Olleria... ¿Això no? Nosotros, ¿no feu alguna...? Sí, de Olleria sí que, por ejemplo, mi comparsa... A ver, nosotros también estamos hermanados con comparsas en Paterna, solemos acudir a la fiesta de municipios de Paterna, de Ribarroja, y luego ya cada comparsa... Bueno, tenemos invitación de todos los pueblos cercanos de moros y cristianos, y bueno, luego ya cada comparsa a nivel individual también suele tener sus alianzas, por decirlo de una manera, con diferentes poblaciones y claro que vienen a echarnos una mano, porque es una fiesta que ya no solo se queda aquí dentro del pueblo, sino claro, que claro. Salimos fuera a otros pueblos a ayudar y a que ayuden aquí. Pues esperen que siguen, no 30, molts anys més de moros y cristians. Bueno, pues ahora sí, gracias, porque tú has sido el último convidat que hem tingut. Gracias. Fins al dia d'avui, i bueno, pues amics, lo que vos estava dient, moltíssimes gràcies per la vostra confiança. Per a mi és un plaer, este amic, Carles Xova, s'ha sentit per uns dies un quarter més. A vostès, a l'Ajuntament, per la seva confiança, que tingueu bones festes, que encara mos queden molts dies i sol per a rato, i disfruteu, amics, i la gent que està des dels hospitals, que no ho està passant molt bé, pues que es recupere pronte, i bueno, també saludem a ma mare, que m'està veient. O sea que una besaeta, moltíssimes gràcies i ha sigut un plaer. Gràcies, amics.